Muy buenos días, queridos hermanos. Muchísimo gusto y saludos desde este pueblo de Topiltepec, en el templo de San Ignacio y en el templo de San Juan de Dios. Les doy la bienvenida. Les invito a que nos acompañen en este bonito día que nos ha regalado el Señor. Vamos a darle gracias por este día que Él nos da para poder hacer su voluntad, para echarle ganas. Un saludo a todos ustedes que van a su trabajo, que están ya quizá en su trabajo, que se están levantando. Les doy la bienvenida a esta Santa Misa. Bienvenidos. Incensario. No te vayas a quedar dormido como tu hermano. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor, les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... ¿y cuál sí es de usted, Padre? Muy bien, a ver, mi editor, a continuación. Les dejo 10 segundos... Mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo. Dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander. La cuenta se llama GuisGallet-SADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer Cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar, y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores, y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor. Vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp. Aquí aparece el WhatsApp. Y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros, un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir
mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Buenos días tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta celebración. Quiero invitarles a que me ayuden a pedir hoy por un estado de la República Mexicana, un estado donde muchísimas personas nos ven. Vamos a pedir hoy por el estado de Yucatán, por su capital Mérida, bellísima, una ciudad muy bella que he podido visitar dos veces. Vamos a pedir por Valladolid, por Puerto Progreso, y por todas las ciudades de Yucatán. Hay muchos pueblos muy grandes, todos ellos casi descendientes de los mayas, de aquella gran civilización antigua. Les saludamos a todos nuestros hermanos de Yucatán que nos ven con tanto respeto y con tanta devoción. Saludamos al estado bellísimo de Yucatán. Quiero pedirle a Dios también hoy por un país donde sabemos que nos han pedido mucha oración, Y que sabemos que también nos ven. Fíjense, yo estoy sorprendido de cómo nos ven en este país. Estamos creciendo mucho en España. Vamos a pedir por España, allá hasta el otro lado del Océano Pacífico. No, del Océano Atlántico. Yo ando hoy dormido todavía del Océano Atlántico. Pedimos por los españoles que nos ven, que viven allá, por los que son de España, pero nos ven en otro lugar. Pues gracias a todos ellos, que Dios bendiga a España, que Dios bendiga a toda la gente que nos ve en ese lugar. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que trabajan en áreas de deporte, los que tienen gimnasios, los que venden cosas para los deportistas, los que hacen ejercicio, los que practican eso que bailan las mujeres, ¿cómo se llama eso? ¿Zumba? ¿Sí lo hacen aquí también? No los he visto muy seguido que vayan a la zumba, ¿eh? Pero sí hay, ¿no? ¿A qué hora son? Ahorita están ahí dándole muy duro. Bueno, pues pedimos por todos los que hacen deporte. Yo también, aunque ustedes no lo crean, también me gusta el deporte. Nomás quisiera tener tiempo, ¿no? Porque luego hay gente que me dice, ay, padre, yo quisiera que me atendiera 5 minutos. No, es una hora y puras cosas negativas. Ay, Dios de mi vida, qué bárbaros. ¿Verdad? Puras cosas feas le vienen a contar a uno. Y entre ustedes no se cuentan cosas feas, nomás se miran, nomás se ven. Pero a uno lo dejan como camote, ¿verdad? Todo mayugado. Así que vamos a pedir por toda la gente que hace deporte, por las tiendas de deporte, por los que venden tenis, vans, shorts, todos los que venden cosas para los deportistas. Que Dios bendiga sus tiendas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y libra de todas sus angustias. El Señor libra justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas
de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Quiero hablar varias cosas del Padre Nuestro. Este evangelio que quizá no sabemos de memoria, pero hay algunos detalles que hoy San Mateo presenta antes de presentarnos la oración más importante que nos dejó Jesús. Jesús nos va a dejar varias oraciones, por ejemplo, la Eucaristía. En la última cena, dice la Sagrada Escritura que Jesús tomó el pan, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman, ¿no? Y también una copa de vino que dijo: tomen y beban, y les dijo: hagan esto en memoria mía. Esa es la oración más grande que Jesús nos dejó en la última cena. Pero hay otra oración que también Jesús nos dejó muy importante en los evangelios, que es la oración del Padre Nuestro. Dice que los discípulos le dijeron a Jesús: queremos que nos enseñes a orar. A ver, tú hablas de hablar con Dios, le dijeron a Jesús, pero ¿cómo podemos nosotros hablar con Dios? ¿Qué le decimos? ¿De qué hablamos con el Señor? ¿Qué le pedimos? ¿Qué le exigimos? ¿Qué le damos? ¿Qué le ofrecemos? Y entonces Jesús estrena esta oración maravillosa que nosotros le llamamos la oración del Padre Nuestro. Pero Jesús hace algunas observaciones. Lo primero que dice es: cuando ustedes hagan oración, dice, no hablen, ¿qué? No hablen mucho, dice, como esos hipócritas que creen que a fuerza de hablar mucho serán escuchados, dice. Cuando ustedes hagan oración, dice, no se preocupen mucho por qué van a decir. Miren, yo les voy a decir una oración que a mí me sirve. ¿Cuánto tiempo se tarda una persona en rezar el Padre Nuestro? ¿Como cuántos minutos se tardan en rezar un Padre Nuestro ustedes? ¿Un minuto? ¿Medio minuto? ¿Dos minutos? ¿Cinco minutos? ¿Como cuántos se tardan en rezar un Padre Nuestro? Yo creo que menos de un minuto. Y si van al rezo de un muerto, pues como 10 segundos, ¿no? Porque a veces va uno a un rezo de un rosario. A mí mucha gente me dice: oiga, padre, dígales que no recen tan fuerte, tan rápido. Pues yo sí les digo, pero a veces la gente no entiende.
¿Por qué? Porque el Padre Nuestro, Dios no nos lo dejó para rezarlo rápido, nos lo dejó para meditarlo. Porque si ustedes van a un velorio, empieza la rezandera, el Santo Rosario, dice: Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de verte ofendido, porque eres infinitamente bueno, padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Te amo por sobre todas las cosas y propongo no volver a pecar más. Amén. Hoy celebramos los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración en el huerto. Ofrecemos este misterio por las intenciones del Santo Padre y por el difunto don Juan y don Fulgencio, que se murió. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María. Y ¿me equivoco, exagero o miento? Sí, más o menos dije como reza la rezandera del pueblo. Sí. Y más, si es un velorio o si es un novenario y ya están oliendo los tamales, las señoras tragonas que van al velorio y los viejos panzones que van a comer buñuelos y atole, pues empieza el olorcito y van con la rezandera. Ah, cómo me caen gordas esas viejas mechudas que van ahí, las hijas o del muerto o las hermanas o no sé quién, van y le dicen: oiga, doña Chana, usted que está rezando el rosario, ¿no podría quitarle las letanías al rosario para que? Pues es que la gente ya se ve que tiene hambre. Pues que tengan hambre. ¿Cómo van a cortar el rosario por unas hambrientas o unos cara de hambre que llegaron? Que lo rece completo. ¿O no es verdad? Luego van y le dicen: oiga, usted, doña la que canta, si quiere, haga los cantos más cortitos. O mejor no cante. Es que queremos que el rosario se termine pronto porque ya se está haciendo a oscuras. Ay, sí, por si fuera a oscuras dejan de comer, ¿sí? Cuando está oscuro ya no comen. Le apalancan más. Somos bien mentirosos. Es que está haciendo mucho frío y como que a las señoras les está dando mucho frío. Pues que se traigan un suéter. ¿Para qué vienen muy despejadas de la espalda? Si se fijan, ¿exagero o miento? No miento. Fíjense, de por sí el muerto se fue al infierno y luego con esos rezos tan rápidos, sin fe, sin devoción, no, pues más. ¿Cuándo va a salir del purgatorio con esos rezos? Y luego rezamos un Padre Nuestro por las benditas ánimas del purgatorio. Padre Nuestro, ¿ustedes creen que le va a servir eso a las ánimas con esas ganas, con esas rapideces? Pues no, pobres ánimas del purgatorio, ahí siguen esperando el rezo. Pero acá la señora que le urge servir el atole y los tamales y el pastel, pues ya no. Yo les quiero decir que Jesús nos dejó una oración breve, como la del Padre Nuestro, para que la meditemos. ¿Cómo hace oración el Padre Arturo? Yo no soy ejemplo para nadie, pero les voy a decir cómo hago yo mi oración. Miren, cuando tengo tiempo, mucho tiempo, yo me gusta visitar al Santísimo todos los días. Fuera de la misa, no en la misa. Después de misa o un momento en el día, ¿no? Y cuando visito al Santísimo, trato de variar mi oración. Por ejemplo, si un día puedo, hago mis 15 minutos ante Jesús sacramentado. Otro día, me compro una novena. Esos libritos que venden en las librerías todavía, que son novena al divino rostro, triduo al justo juez, novena a San Cipriano, a San Cosme, a San Cayetano, a San Miguel Arcángel, a la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen del Carmen, novena por las ánimas del purgatorio. Y si tengo un librito de esos, me lo llevo. ¿Saben por qué yo siempre me llevo un libro? Porque si no me llevo un libro, ahí en el sagrario empiezo a pajarear. Me le quedo viendo al sagrario como un minuto y después del minuto me empieza a llegar a la mente el diablo y me dice: ¿te acuerdas de doña Chana que te dijo que ocupaba el presupuesto del cemento porque iban a echar el piso allá en el Calvario? ¿Te acuerdas de don Fulgencio que le debes un dinero? ¿Te acuerdas de que
no has arreglado la camioneta, ya no traes gasolina. Y entonces se me va el avión, se me va el avión, se me va el avión. Cuando menos acuerdo, ya nomás mi cuerpo está ahí, pero mi mente está pensando allá en la gasolina. ¿Les ha pasado? Muy seguido. Entonces yo llevo mi librito, agarro mi novena chiquita y empiezo a leerla. ¡Qué hermosas oraciones! Ahí dice, oh piadosísima Virgen María, que a los pies de nuestro Señor Jesucristo consolaste tus lágrimas con aquel pañuelo que el apóstol San Juan te ofreció. Y me empiezo a imaginar allá el Gólgota, la Virgen María a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y me empiezo a imaginar allá y digo, ¿cómo fue esto? Y ya no me viene a la mente ni Doña Chana, ni Doña Juana, ni Don Fulgencio, ni la preguntona. Y el teléfono lo dejo allá en la casa, no me interesa, no voy a contestar nada, porque estoy ante el Santísimo Sacramento. Y luego dice el Evangelio, algo que obviamente no debemos de dejar pasar hoy, es el Padre Nuestro. Yo sé que en misa a veces lo rezamos un poco rápido. No importa si se hace muy rápido a veces por el tiempo, por lo que sea, no debería de ser. Tampoco lo podemos hacer tan pausado cuando estamos en comunidad. O sea, una cosa es la oración personal, yo delante del Santísimo, yo en la iglesia solo, puedo rezar el Padre Nuestro con calma. Pero a veces en comunidad es difícil, ¿no? Porque hay personas pues que le pisan el acelerador, hay personas que quieren ir despacio y entonces los sacerdotes estamos como en medio, ni tan rápido ni tan despacio. Yo les quiero invitar, hermanos, cuando vayan a visitar al Santísimo, cuando hagan su oración, pídanle mucho a Dios con el Padre Nuestro algo que necesiten. Y me quiero fijar yo en algunos errores que hemos cometido. Una de las cosas que más comete la persona de errores al rezar el Padre Nuestro es en la penúltima petición. Vamos a ver cuál es la penúltima petición. La última petición, ¿cuál es? La última. La última es, líbranos del mal. Se están acordando de mí. Ya ven que casi nadie me critica. No, yo soy un santo de Dios. Casi nadie me critica, ni se burlan de mí. Por eso estoy estornudando, ¿verdad? La última petición del Padre Nuestro es, y líbranos del mal. Amén. En la misa nunca se debe de decir amén. Cuando decimos, el Padre dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, decimos, y líbranos del mal. Amén. No se debe decir ese amén. No está incluido en la liturgia. Cuando usted está rezando sola o solo, puede decir el amén al final. El amén es así sea. Eso quiere decir así se haga, así Dios lo quiera. Eso quiere decir amén, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, en la misa no se debe decir amén. Aunque muchas personas lo dicen, ustedes no lo digan. Otra cosa que no es recomendable en misa es levantar las manos en el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ustedes son fieles y están en la misa participando, pero no están presidiendo la misa. Solamente el sacerdote levanta las manos, ¿verdad? Las demás personas, ¿qué deben de hacer? De preferencia, si son mujeres, poner sus manos así como la Virgen María, ¿verdad? Y los hombres, si quieren hacer esto, está bien. Si no les gusta esta postura porque les parece un poco femenina, pueden cruzar sus brazos, ¿verdad? Pueden cruzar sus brazos y rezar el Padre Nuestro con los brazos cruzados. Es recomendable no levantar las manos. Pero si usted tiene esa fe, esa devoción, esa voluntad de levantar sus manos en el Padre Nuestro, bueno, pues hágalo sin exagerar, porque hay quien se cree casi el Papa, ¿verdad que sí? Tranquilo. Cuando usted esté solito allá en el Sagrario rezando el Padre Nuestro, allí levántelas todo lo que quiera, ¿verdad? Pero en misa no es propio de los fieles, ustedes son los fieles, levantar las manos. En la misa no.
Fuera de la misa, sí, levanten las manos y los pies y todo lo que quieran, para rezar el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, porque el Padre es el que está pidiéndole a Dios en nombre del pueblo y el pueblo está recibiendo la bendición de Dios. Ahora, hay otro error que cometemos mucho en el Padre Nuestro. Por ejemplo, la penúltima petición, ¿cuál es? No me la dicen. La última es, líbranos del mal. Amén. Y la penúltima es, no nos dejes caer en qué? En la tentación. Mal dicho. No se dice así. Si ustedes y yo vamos al Evangelio original del capítulo 6 de San Mateo, dice, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, no en la tentación. Porque cuando decimos la tentación, estamos utilizando un sustantivo, ¿no? O un adjetivo más bien, como diciendo la tentación. ¿Cuál tentación? ¿Cuál tentación? La tentación de comer mucho, la tentación de pensar mal, la tentación sexual, la tentación de la envidia, la tentación de la mirada, la tentación del deseo, la tentación ¿de qué? ¿De la codicia? No nos dejes caer en la tentación. No, está muy mal dicho. Debemos de corregirnos y ayúdenme a corregir a la que esté a un lado, porque hay unas luego muy habladoras que dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dicen, no nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal. Amén. No se dice amén al final de la misa. No se dice amén dentro de la misa. Después de misa, sí. Y tampoco se dice no nos dejes caer en la tentación. Se le quita el la. Ese la no está. Se dice no nos dejes caer en tentación. ¿Cuál tentación? Cualquiera. Cualquier tentación, la que sea. Porque no todos somos tentados igual. Miren, ¿algunos de ustedes tienen el pecado de la gula o no? ¿O son de poquita comida? Las viejitas ya nomás comen ahí como los pajaritos. ¿Verdad que sí? Ya casi ni cenan, ahí nomás pellizcan, nomás su pan y su café y con eso son felices. ¿A que sí? ¿O no es cierto? Ya las viejitas comen poquito. ¿Cuál pecado de gula? Ellas no pecan de gula. Pero a lo mejor esa viejita es muy mal pensada. Luego hay viejitas muy mal pensadas. ¿Verdad que sí? O muy mal pensados, alguno que otro viejillo. Tienen una mente muy fea. Entonces, los viejitos, algunos tienen la tentación de los malos pensamientos de los demás. A lo mejor yo no tengo la tentación de envidia, porque a mí si te va bien a ti, pues a mí me da gusto. Pero a lo mejor otro tiene la tentación de envidiar, de meterle el pie a los demás. Luego también tenemos otras tentaciones como la codicia. Ah, yo quisiera tener, le vamos a poner una trampa a este para quitarle, porque yo tengo la codicia, no me lleno. Es la tentación de la codicia. Por eso en el Padre Nuestro no hacemos referencia a una tentación, sino a todas las tentaciones. Por eso decimos, y no nos dejes caer en tentación. ¿Sí se fijan que la conciencia nos delata y nos dice, no nos dejes caer en la tentación? Y es en tentación. Yo les quiero invitar a que nos corrijamos y recemos el Padre Nuestro como nos lo dictó San Mateo de boca de nuestro Señor Jesucristo. En el Padre Nuestro encontramos todas las peticiones que necesita una persona para rezar. Si ustedes no saben rezar, les voy a decir otra forma. Ya les he dicho una, llevando una novena, un librito. De hecho, ustedes pueden ir a una librería católica y decir, señora, ¿me puede vender el librito de mis oraciones diarias? Hay un librito que se llama Mis Oraciones Diarias. Es un librito así chiquito, cuadradito, donde viene oración de la mañana, oración de la noche, oración de la tarde, oración antes de comer, oración a la Santísima Virgen, oración para salir de viaje, oración para todo, ¿no? Si pueden conseguir ese librito, muy bien. Y también de vez en cuando hagan su novena. Ustedes hagan su novena, compren su novena. Cuestan 5 o 10 pesos la novena. No les cuesta nada comprar un librito de esos y irlo haciendo. La otra forma de hacer oración es ir al sagrario. Ojalá que si no lleven libro, recen el Padre Nuestro con calma, cierren sus ojos,
Es más fácil concentrarse así y empezar a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En privado. Y rezar unos 5 Padres Nuestros con calma es suficiente. Señor, te pido mucho por esto que me acongoja, me siento triste, tengo mucha esperanza, tengo confianza en ti, no me dejes solo, te encargo a las personas que aprecio y que quiero, te pido que me libres de mis enemigos conocidos y desconocidos y que me ayudes a seguir adelante con mi vida. Cristo nos dejó el Padre Nuestro para que lo recemos comunitariamente, pero también personalmente. ¿Quién de ustedes reza a solas el Padre Nuestro? Muy bien. ¿Qué les gusta más, rezarlo a solas o ir a un velorio a rezarlo con el acelerador a todo lo que da? A solas, ¿verdad que sí? Sí, les digo que ahí en los rezos ya ahorita de verdad damos pena como católicos. Es una rezadera que es más importante los tamales. Ahí en los tamales nadie se desespera. Yo me fijo cuando sirven los tamales, no le dicen, apúrese señora, porque ya es hora de ir, ya que se vaya. No, van y le dicen, ¿no quiere otro, doña Chana? ¿Usted, don Maclovio, no quiere otro tamalito? Sí, dame otro, pues no hay problema, no hay prisa, aquí está muy a gusto platicando. Y el padre, el rosario duró 20 minutos, pero la comedera una hora y lo que alcance. Porque hemos preferido darle gusto al cuerpo que darle gusto al alma. Yo les invito de todo corazón, hermanos, de todo corazón, les invito a rezar el Padre Nuestro a solas, en privado, despacio, y ahí si quiere levante sus manos, no pasa nada. Háganlo en un lugar adecuado y propio para rezar. Háganlo, vayan al sagrario de sus parroquias. Padre, pero aquí en la ciudad donde yo vivo están bien lejos las iglesias. Ay, ¿a poco cuando vas a tu trabajo no pasas por alguna iglesia? ¿Qué te cuesta meterte allí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos? No te cuesta mucho. ¿Cuánto te entretienes haciendo tus compras y tus pagos y tus pláticas? ¿Qué te cuesta hacer oración? Por eso el Evangelio dice, cuando hagan oración, no digan muchas palabras, dice, no sean como los hipócritas, no es necesario, dice. Así es. Cuando ustedes vayan al sagrario no se necesita hablar tanto, es suficiente con una buena oración. Pues vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude, pónganse de pie por favor y vamos a hacer nuestra oración. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que preparen su corazón en este tiempo de Cuaresma que está iniciando y pongan todas sus esperanzas solo en Cristo. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan la tierra, para que puedan crear un ambiente sano donde reine la paz y la justicia y respondan siempre a las necesidades de todos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todo el pueblo de Dios, para que el Señor le otorgue fortalezas en las tentaciones y un espíritu firme para creer en el Evangelio. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los aquí presentes, para que sigamos preparando nuestro corazón para la llegada del reino de Dios
y seamos anunciadores de su evangelio con nuestro testimonio de vida. Roguemos al Señor. Padre, todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Dios Creador Todopoderoso, estos dones que hemos recibido de tu generosidad y concédenos que los auxilios temporales que nos das nos sirvan para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo.
A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por tu Hijo Jesucristo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu Santo, que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Con Cristo nuestro Señor, nos damos un saludo de paz con el hermano de a un lado.
Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Señor, por la celebración en estos misterios que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Inclinamos la cabeza para hacer la oración de Cuaresma. Señor Dios, que tu bendición fortalezca a tus fieles, que sea su consuelo en su aflicción, paciencia en las adversidades, protección en los peligros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero agradecer mucho a toda la gente que nos ve. Es bien importante cuando ustedes le dan me gusta en YouTube, en Facebook. Es bien importante porque de esa manera esto se recomienda a muchas, muchas más personas que andan buscando la misa. De verdad, muchas gracias a toda la gente que hace donativos a través del Super Chat o del Super Gracias. Como ustedes vieron, hace unos días ya les mandamos un video de los vitral, del primer vitral, aquí en Pochahuisco de San Pablo. Ya vamos a poner otro. Y ahí vamos con la ayuda de Dios hasta que completemos los vitrales, el piso. Nos faltan el piso, las bancas, los vitrales, el sonido, la luz, las puertas, las ventanas, la sede, el altar, el sagrario, el bautisterio, el estacionamiento, las campanas, el baño, el aljíber, los tinacos y las bardas perimetrales. Ya mero acabamos, ¿verdad? Pero ya vamos muy avanzados. Ya vamos muy avanzados, lo cual a mí, yo soy un hombre que tiene mucha confianza en Dios y mucha confianza en la gente de Pochahuisco que está en Estados Unidos, que está trabajando, y la gente de aquí que también está ayudando, y en ustedes que nos piden la cuenta y nos mandan un donativo. Toda la gente que dice que yo soy muy dinerero, pues a lo mejor sí soy, pero me lo gasto en las cosas de Dios. Yo a las pruebas me remito. Por eso les mando videos del avance de la obra, no para presumir, sino para demostrar en dónde se gasta el dinero que damos y que dan. Y fíjense qué curioso, la gente que me da dinero ni me pregunta nada.
Más bien les duele a los que no dan. ¿Por qué será? Al que no da nada le duele y le arde. ¡Qué casualidad! Y al que da, contento y agradecido, dice, va quedando muy bien eso, yo con todo el corazón lo doy y no hay problema, Padre. Fíjense nomás, así está el mundo a veces de raro. Muchas gracias a quienes nos piden la cuenta, se las mandamos por WhatsApp, aquí está el número, por WhatsApp y solo por mensaje, y nosotros les mandamos la cuenta. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias a ustedes. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor. Les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí. Si quieren, se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Bueno, ¿y cuál sí es de usted, Padre? Muy bien, a ver, mi editora, a continuación. Les dejo 10 segundos, mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo, dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores, ese es el único sitio oficial. Muy bien, de todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander. La cuenta se llama GISGALLEDSADCB y pueden también hacer su depósito vía telégrafos. Pueden ir ustedes a telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que
hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor. Vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas y no pueden ir, mándenme un WhatsApp. Aquí aparece el WhatsApp y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, dos o tres días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a esta lección número 16. Vamos a hablar en esta lección sobre los criterios que la Iglesia Católica siguió para declarar que un libro que ahora está en la Biblia sea inspirado y esté ahí. ¿Y cómo le hizo la Iglesia para que un libro que parecía inspirado, la Iglesia lo descartara y dijera, no, este libro no está inspirado, aunque hable de Dios? Les invito a todas las personas que no han visto todas las otras 15 lecciones que ya llevamos, que primero vean aquellas, por favor, aquí en YouTube, ahí en mi lista de reproducción, pónganle Padre Arturo Cornejo, van a ver lista de reproducción y van a ver ahí lecciones sobre la Biblia. Pongan desde la lección 1, 2, 3, 4 y van a llegar a esta y la van a disfrutar más, porque si no ven las anteriores, van a estar preguntando y preguntando y preguntando cosas que ya las dije hasta el cansancio. Entonces, por favor, váyanse allá. Y los que ya van en orden, bienvenidos. Vamos a utilizar nuestra Biblia. Hay que tener la Biblia ahí con nosotros, no de adorno. Ahorita la vamos a utilizar, vamos a tomarla para declarar algunas cosas que nos dice este estudio. Estamos tomando como base, lo cual le agradezco mucho al padre Agustín Petruccelli, que hizo este curso bíblico popular, así se llama nuestro curso bíblico popular. Ahorita estamos como en todo, dándole toda una introducción a los temas más generales de la historia de la Biblia, que es muy interesante, ¿eh? Recuerden que ustedes no son hermanos separados, aunque si está uno aquí le damos la bienvenida. Ojalá nos acompañe para estudiar y profundizar en la historia de la Biblia. Y vamos a llegar a fin de cuentas a entender que la única iglesia existente, real y verdadera desde los tiempos de Cristo es nuestra iglesia, ninguna otra. Digan lo que digan, así es. Muy bien, vamos a lo siguiente. Estamos nosotros hablando, habíamos hablado en la lección 15 sobre el canon en la Biblia, ya habíamos dicho que la palabra canon viene de una palabra griega que quiere decir regla o vara para medir. Nosotros ahora vamos a hablar de cómo le hizo la Iglesia para definir que este libro
estaba inspirado, por ejemplo, el libro de Isaías y el libro, el Evangelio de San Mateo, decir, bueno, este sí está inspirado, este no está inspirado. Entonces, a este lo quitamos y a este lo metemos. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ¿les caía bien el libro o la persona que lo recomendó era muy importante? No. Fue todo un trabajo de años y años y años de estudio, de sentarse a meditar, a orar, a pedirle a Dios inspiración para que les mostrara a Dios cuáles eran los verdaderos libros inspirados por Dios y cuáles libros no. Así que es muy interesante observar la historia desde este punto de vista como la estamos tratando. Les doy la bienvenida, soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Vamos a leer y luego explicamos. Dice así: ¿cuándo fue establecido el canon en la Biblia? ¿Cuándo? Porque nosotros vemos la Biblia como la tenemos aquí y pues decimos, ay, tanto explicar para un libro que tenemos todo mundo en la casa. Pues sí lo tenemos, pero a veces no sabemos ni lo que tenemos. A mí me ha pasado ver eso, que no sabemos ni lo que tenemos. Así que es muy importante entender. Por eso váyanse a las otras lecciones, no se queden en estas si no han visto las anteriores. Dice así, desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia Católica consideraba algunos escritos como canónicos o inspirados y otros los rechazó. Así es. Desde el principio la Iglesia, después del siglo I, porque el Nuevo Testamento se escribe hasta el año 90 más o menos, o 100, después de Cristo, o sea, 70 años después de que Cristo se va al cielo, se termina de escribir el Nuevo Testamento y con él todo el Antiguo, que ya existía en tiempos de Cristo. Y desde ese primer siglo, la Iglesia ya tenía como inspirado algunos libros, no todos, en algunos tenía dudas y a otros definitivamente decía, este libro no está inspirado, aunque la gente lo lea en las iglesias. Hay que entender que las iglesias eran rudimentarias, la iglesia era perseguida, la iglesia no se reunía en iglesias como hoy lo hacemos. Eran tiempos de mucha persecución, de mucha pobreza económica, espiritual, de todo tipo. Entonces, no era como lo vemos hoy, ¿no? La iglesia ha cambiado, gracias a Dios, ha prosperado en muchas cosas y ha estancado en otras y así es. Pero no deja de ser un instrumento de Dios. Dice así, las primeras decisiones de la iglesia en relación al canon de la Biblia se dieron en el Concilio Ecuménico de Hipona, África. ¿Se acuerdan quién fue obispo de Hipona? San Agustín. ¿Ya vieron la película de San Agustín de Hipona? Por favor, se las recomiendo de todo corazón. Se las recomiendo. Agustín de Hipona. Dice, las primeras decisiones que la Iglesia dio sobre el canon de la Biblia se remontan al Concilio Ecuménico de Hipona. ¿Qué es un concilio ecuménico? Con la participación de los obispos de entonces y encabezados por el Papa. No puede haber un concilio sin que el Papa esté presente o por lo menos esté representado por un enviado. Un concilio donde el Papa no está presente como sucesor de Pedro no es válido por la Iglesia, así se dice. Un concilio en el que el Papa se haga en contra del Papa o sin el Papa o a pesar del Papa no es válido y no tiene ninguna validez para la Iglesia Católica, que es la única inspirada por Dios. Dice así, ¿en qué año, padre? En el año 393, o sea, ya vimos que la Biblia, el Nuevo Testamento se termina de escribir entre el 90 y el 100 después de Cristo. Cuando nosotros brincamos hasta el año 393, estamos hablando de casi 300 años después de que se termina de escribir el Apocalipsis, que es el último libro que se escribe. 300 años después, la Iglesia Católica empieza a definir cuáles libros están inspirados y cuáles no, porque era un desorden. Cada capilla, cada comunidad, cada lugar tenía el libro que quería o el que podía, más bien. Algunos tenían 2, 3 cartas de San Pablo, otros tenían el Evangelio de Marcos, otros no tenían ningún Evangelio, otros tenían los Hechos de los Apóstoles y era lo que leían en sus reuniones. Entonces, la Iglesia ve la necesidad de definir bien cuál es el canon del Nuevo Testamento. El Antiguo ya estaba más definido que el Nuevo. Ahorita vamos a entrar a cada uno a ver cómo se definió. Pero dice, se declara en el año del 393
La última definición del canon católico fue en el Concilio de Trento en el año 1546. O sea, se llevó más de 1000 años la Iglesia definiendo qué libros estaban inspirados y qué libros no. Sin embargo, desde el año 393 comienza a definir la Iglesia. La Iglesia, porque los hermanos separados agarran la Biblia como si fuera de ellos, como si ellos la hubieran encontrado, hecho. No, señores, hermanos separados, con todo el respeto y el cariño que ustedes me merecen, ustedes nos volaron la Biblia y la utilizan y la recomiendan como si fuera suya. Qué bueno que prediquen, pero agradezcan a la Iglesia Católica que ustedes tienen la Biblia gracias a nosotros. Así es, aunque no les guste, pero así es, y la historia nos dice la verdad. Póngase a estudiar con veracidad y con apertura del corazón y verá que es cierto. Muy bien, dice, criterios de canonicidad, o sea, ¿cuáles fueron los criterios o las medidas que la Iglesia Católica utilizó para definir como verdaderos los libros de la Biblia? Ahí les va, dice así. Queremos ahora responder otra pregunta. ¿Qué criterios tuvo la Iglesia para saber que un libro está inspirado? ¿Qué hizo la Iglesia? ¿Cómo le hizo para decir este está inspirado y este no está inspirado? Dice. Es difícil responder a esta pregunta porque la Iglesia aceptó ciertos libros de la Biblia que no sabemos con precisión el motivo. No sabemos exactamente por qué sí o por qué no. Dice, en la raíz está el poder que Jesús le entregó a Pedro. Así es. A ti te doy las llaves del reino. Mateo 18:18. Todo mundo sabe ese capítulo, cuando Cristo le dice a Pedro, a ti te entrego las llaves. Les pregunto yo a ustedes, ¿a quién más le dio llaves Cristo? ¿Me pueden decir a quién más le dio llaves Cristo? ¿Hay por ahí alguien que ustedes sepan que le dio las llaves también Cristo? Que yo sepa, a nadie, ni a otro apóstol, mucho menos a un pastor de alguna iglesia, ¿verdad que no? O el pastor de su iglesia a lo mejor presume que él recibió las llaves. Claro que no. Hay que ser fieles a la verdad y obedientes a la verdad. A la única persona que le dio Cristo las llaves es a Pedro, Simón Pedro. Entonces, la Iglesia dice que uno de los motivos por los cuales el Papa de entonces define como verdaderos y como inspirados estos libros es por las llaves de Pedro que tienen los sucesores de él. Todos los papas son sucesores de Pedro. Aunque no sean tan santos algunos, pero sucesores son. Eso sí, eso nadie se los quita. Dice, es decir, que el Espíritu Santo asiste y garantiza las decisiones de la Iglesia y las guarda de todo error. Así es. Cuando el Papa define sobre costumbres o sobre vida de la Iglesia, sobre verdades narradas en la Sagrada Escritura, no hay error, porque el Papa utiliza las llaves que Cristo le dio. Muy bien, dice así. En la raíz del poder de Jesús, bueno, pero podemos establecer algunos criterios que ayudan a la Iglesia a definir los libros canónicos. Vamos a ver ahora sí los criterios que el mismo Papa y los obispos de entonces utilizaron. Vamos a tener aquí cuatro criterios muy importantes que todo católico debe de entender. Bueno, padre, yo le entiendo que el Papa tiene las llaves y con las llaves que Cristo le entregó, él tiene la autoridad para declarar un milagro, para nombrar un obispo, para declarar un dogma, para declarar un nuevo santo, un beato, todo eso que solo el Papa puede hacer, porque él es el único que tiene las llaves de Cristo, que Cristo se las entregó a él porque él quiso. Entonces, el primer criterio es el siguiente, el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol. Esto es muy importante. Todos los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, cada uno tiene un apóstol o un discípulo de un apóstol, como es Lucas o Marcos. Marcos, que es discípulo de Pedro, Lucas, que es discípulo de Pablo. Los Hechos de los Apóstoles, Lucas, las tres cartas de San Juan, las dos cartas de Pedro, la carta de Judas, el Apocalipsis de San Juan, las cartas de San Pablo, de él y de algunos de sus discípulos. Entonces, el primer criterio que utilizó la Iglesia para definir como verdaderos e inspirados los libros del Nuevo Testamento son
que estén escritos por un autor o por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. Padre, pero en los libros apócrifos está el libro de Santo Tomás, el Evangelio de Tomás, el Evangelio... Sí, pero esos son muy posteriores. De hecho, cuando se hicieron estos estudios, todavía se estaban escribiendo libros por personas que decían, yo soy, le ponían autor, el evangelista, el apóstol Tomás. Y ya pues le ponían allí y así quedaba, pero no eran de entonces. Entonces, mucho cuidado con este criterio. Primer criterio, el origen apostólico. Segundo criterio, dice, el uso que hizo la iglesia primitiva de ciertos libros. Así es. La iglesia primitiva es la primera iglesia después de Cristo, la que dejó Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé. Todas esas iglesias que los apóstoles fueron dejando después de obedecer al mandato de Cristo, empezaron a utilizar algunos de estos libros muy rudimentarios, de manera muy sencilla, escritos de manera muy pobre, pero ellos lo empezaron a utilizar y a utilizar y a utilizar. Y dice así, esto se refiere a los libros que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas, y seguramente son canónicos. Así es. Las primeras comunidades utilizaron estos libros del Nuevo Testamento desde el principio. Y algunos no los utilizaron. Aunque existían, no los usaban. La misma gente decía, no, pues este libro no está inspirado, o no, no lo dejaron los apóstoles. Vamos a leerlo, pero no lo vamos a leer en nuestras reuniones. Muy bien, dice. Inciso D, vamos por el número 3, criterio número 3 para que la iglesia defina como canónico un libro. Dice, las coherencias. Este para mí es uno de los, yo creo que el criterio, no, pues todos son importantes, pero este es un criterio muy obvio que todo mundo tuvo que tener en cuenta para decretar un libro como auténtico, ¿no? Dice la coherencia. Es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la escritura. Así es. Miren, ustedes ya llegaremos un día a estudiar los evangelios. El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se les llaman sinópticos porque los tres se parecen mucho, aunque los tres se escribieron en diferente tiempo y en diferente lugar y en diferente autor. Eso quiere decir, es como cuando ustedes van a un juicio, el juez llama a los testigos. Si un testigo, dos o tres, coinciden con la misma declaración, entonces el juez cree la veracidad de las declaraciones. Si no, declara que no es verdad lo que el testigo está diciendo. Así también, estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen mucho. No en cómo están escritos, no en la lengua, no. Se parecen mucho en el contenido. Aunque alguno da más detalles, otro menos, pero más o menos dan los mismos milagros, las mismas declaraciones de Jesús. Entonces, la iglesia dijo, bueno, hay coherencia. Realmente estos evangelios sí fueron escritos basándose en la vida de los apóstoles que conocieron a Jesús, que anduvieron con él y que comprendieron lo que él hacía. Entonces, la iglesia utilizó como la coherencia en los evangelios y en todas las cartas como algo verdadero. O sea, la iglesia dijo, bueno, a ver, las cartas de Pablo, vamos a ver, aquí tenemos 15 delante de nosotros, vamos a revisarlas. No, pues que acá aparece otra, pero no tiene nada que ver ni con el estilo de escribir, ni con el contenido, ni con la manera de dirigirse. Entonces, los papas y los obispos en este concilio económico ecuménico de Hipona y otros que siguen van a declarar que esto pues no puede ser verdad. Es decir, bueno, este libro sale de toda la posibilidad de que sea inspirado. Es muy importante entender que casi ningún libro pone como autor a la persona que habla. Eso se fue dando por tradición, poco a poco. Hay que entender que los tiempos de los primeros siglos después de Cristo son rudimentarios, son de gente muy pobre. Mucha gente era analfabeta, no llegaba ni al 10% la gente que sabía leer y mucho menos del 10% la gente que sabía escribir. Todo el mundo era campesino, eran pastores, eran cuidadores de animales. Entonces, era muy rudimentaria la manera de escribir y de redactar. Pero así se escribió el Nuevo Testamento, con muchas dificultades. Entonces, la iglesia en el año 393, en Hipona,
encabezados por el Papa y todos los obispos reunidos de entonces, declaran un argumento para definir como verdaderos el Nuevo Testamento e inspirado la coherencia. O sea, que haya cierto parecido, por lo menos en el contenido. ¿Vale? Entonces, es muy importante entender todo esto. Y el número 4, el criterio número 4, dice, para el Antiguo Testamento la Iglesia asumió el canon holista ya aceptados por los hebreos. O sea, la Iglesia en el Antiguo Testamento no se quebró la cabeza. O sea, la Iglesia dijo, pues los hebreos, los judíos, nuestros padres en la fe, porque son nuestros padres en la fe, pues ellos tienen ya el Antiguo Testamento, que ellos llaman ley o libros sagrados, pues nosotros las vamos a aceptar completos. No le vamos a poner peros. ¿Por qué? Porque Cristo tampoco le puso peros. Cristo convivió con el Antiguo Testamento, lo conoció, lo estudió, lo leyó, lo cantó, porque cantaba salmos. Y Cristo nunca dijo, este libro no está bien o no está inspirado. Cristo no dijo nada del Antiguo Testamento, solo dijo, yo no he venido a eliminarla, vine a darle plenitud. Es lo único que dijo de los libros sagrados del Antiguo Testamento. Por eso la Iglesia dijo, bueno, pues todo el Antiguo Testamento, vénganos tu reino. La Iglesia lo acepta como inspirado totalmente. Entonces, esto es muy interesante. Para el Nuevo Testamento la Iglesia utilizó que el autor fuera un apóstol o un discípulo de un apóstol. Número 2, la coherencia, que se pareciera un libro con otro, por lo menos en contenido o en maneras de redactar. Número 3, que también, este ya se me había olvidado, espérenme, que la Iglesia primitiva lo utilizó como en sus reuniones. Eso es muy interesante. Así que estos fueron los criterios que utilizó la Iglesia para definir un libro como inspirado y declarar a algunos como no inspirados, porque había más. No nomás tuvieron enfrente estos libros del Nuevo Testamento, hubo más, muchos más, más de 100 libros que la Iglesia tuvo que decir, este no, este no, este no. Hay algunas personas que tienen una cabecita muy llena de porquería, que luego dicen, no, la Iglesia los quitó porque no le convenían. Señores, te voy a poner algo que te va a dejar callado eso que tú piensas. ¿Sabes quién es? ¿Por quién llegaron a nosotros los libros apócrifos hasta el día de hoy, año 2020, siglo XX? ¿Sabes por quién tú y yo conocemos los libros apócrifos? Todos los libros que la Iglesia declaró que no estaban inspirados, pero que hablaban de Dios hermosamente. La misma Iglesia Católica. La Iglesia Católica cuidó, conservó los libros apócrifos que hoy tú puedes leer, estudiar, comprender. Así que vamos a ser honestos, por favor, con la verdad y vamos a reconocerle a la Iglesia que la Iglesia declara cuáles son inspirados y cuáles no, pero los que no son inspirados ni los destruye, ni los prohíbe, ni los esconde, ni los desaparece. No, al contrario, los conserva. Y gracias a la Iglesia Católica tenemos los libros apócrifos en nuestras manos. Así que vamos a ser honrados, honestos y respetuosos de la verdad delante de nosotros. No seamos tan cerrados, tan caprichudos. Abramos nuestro corazón y nuestra inteligencia a la verdad. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en estas lecciones bíblicas. Me gustaría saber sus opiniones sobre cómo vamos con las lecciones bíblicas, qué tan interesantes se les hacen, están aprendiendo, están comprendiendo, voy rápido, le doy más despacito. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten delante de las lecciones bíblicas? Les agradezco muchísimo el favor de su atención y les vuelvo a decir, las personas que se conectaron a mitad de la lección número 16, porque esta es la lección 16, y las personas que se conectaron al final, por favor, váyanse a la lección 1, vean la 1 con calma, detenidamente, y luego la 2 y la 3, y si no pueden, espérense y más a ratito ven la 4. Pero siéntense con su Biblia en su sofá y en su pantalla, en su celular, donde puedan, en su televisión, y véanla, pero con calma, porque esto que les estoy diciendo es el alma de nuestra fe, es la Biblia es el alma de la fe católica. Así que por favor, vean las lecciones completas y de manera ordenada, no se brinquen a otra lección porque no van a entender. Agarren su cuaderno y anoten en qué lección van y por favor ayúdenme a estudiar el curso bíblico popular que estamos llevando de manera ordenada.
Muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal. A todos los que no se han suscrito, los invito a hacerlo. Y también les agradezco mucho a todas las personas que comparten estas lecciones. Hay muchísima gente que tiene hambre de aprender. Hay gente en pueblitos donde no tiene acceso al padre, el padre está muy ocupado, como yo también, pero me doy mi tiempecito. Y muchas personas sé que también en sus parroquias se reúnen en grupo y estudian la Biblia conmigo, lo cual me anima mucho. Gracias por todos sus buenos comentarios, gracias por sus oraciones, y ahí les encargo seguir rezando, porque a veces llegan los hermanos separados, me atacan muy duro aquí a través de las redes y a veces me desaniman un poco, pero luego hay personas que me animan y sigo adelante. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos muy pronto con la lección 17. Es hermoso. No se pierdan, por favor, la lección 17. Muy pronto aquí en YouTube. Les doy la más cordial bienvenida a todos mis queridos hermanos a estas lecciones de Biblia que estamos teniendo todos nosotros. Me da muchísimo gusto saber que muchos de ustedes están viviendo las lecciones con orden. Eso es muy importante. A quien esté conectándose en este momento y esté viendo la lección número 16 sin haber visto las otras 15 anteriores, le pido de todo corazón, con mucha humildad y respeto, que por favor vaya a la lección 1, 2, 3, 4 y así se venga por orden. Porque si usted, señor, no ve la lección por orden, va a estar preguntándose muchas cosas que no va a entender y va a decir, bueno, ¿y qué es esto y qué es aquello? Hay que tener nuestra Biblia, los que están en orden, los que están viviendo sus lecciones con orden como debe de ser. Yo les invito, vayan por su Biblia, hay que tener la Biblia y un cuadernito. Hay que tener un cuadernito donde anotar, porque hay muchas cosas muy importantes. Yo me acuerdo mucho de un maestro de pedagogía que me decía, aunque tú entiendas lo que te están diciendo, anótalo, porque si lo anotas, te queda doblemente claro. Así que les invito de todo corazón a todos ustedes, de todo corazón, por favor, eduquémonos y vayamos por orden con nuestro cuadernito, nuestra pluma, para poder entender lo que son las lecciones de Biblia. Bueno, soy el señor cura José Arturo López Cornejo, les saludo desde mi canal católico al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Estamos viviendo este curso bíblico popular, que es una introducción. Primero vamos a ver todo lo que sucedió alrededor de la iglesia, el padre Agustín Petroncelli, este sacerdote muy bueno que hizo estos manuales. Tengo 3 manuales sobre curso bíblico católico, nos habla todo lo que sucede alrededor de la Biblia. Es decir, un hermano católico o protestante, antes de leer la Biblia, hay que entender cómo sucedió la Biblia, cómo se dio, cómo se escribió, quién la escribió, dónde la escribió, en qué idioma se escribió, cómo se divide, por qué se dividió así, cómo se maneja. No nomás llegar y así como a lo bruto nomás leer la Biblia, por eso andamos diciendo cada mentira a veces en la calle, porque no sabemos la historia de la Sagrada Escritura. Muy bien, hoy vamos a tratar un tema, ya venimos en una serie, en una secuencia muy buena, vamos a tratar el tema de qué son los libros deuterocanónicos y libros protocanónicos, ¿correcto? Quiero decirles lo siguiente, estábamos hablando en la lección 15 hace unos días, que los libros protocanónicos y los libros deuterocanónicos es producto después de una regla. Hay que recordar que la que definió con la ayuda del Espíritu Santo cuáles eran los libros inspirados y cuáles no, fue la Iglesia Católica. Aunque a algunos de mis compadres protestantes no les guste,
Así fue, querido hermano, de todo corazón, con mucho respeto para ti. Si tú tienes la Biblia en tus manos, como la tienes de ordenada, por capítulos, versículos, Antiguo, Nuevo Testamento, nombre de los libros, es por la Iglesia Católica, ¿eh? Tú estás con la Biblia platicándole a los demás las primeras vivencias de lo que fue la Iglesia Católica. Así que no hay que ser tan cerrados ni tan tercos, hermanos separados. Pónganse a estudiar un poquito la Biblia y pónganse a estudiar la historia de la Biblia y verán que eso que narra el Nuevo Testamento es la historia de la Iglesia Católica. Aunque no les guste, pero así es. No me vayan a salir con que es la historia de ustedes, porque ustedes surgieron en el año 500. Entonces, pues con mucha pena, pero ustedes no estaban cuando Cristo dejó a sus apóstoles. Ni siquiera en el pensamiento estaban de sus pastores que los fundaron. Con mucho respeto. Pero bueno, sé que me gano muchas agresiones por decir la verdad, pero no me importa porque voy a decir la verdad siempre. División de los libros canónicos. Ahí les va. Dice, los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en protocanónicos y deuterocanónicos. Ahorita vamos a ver qué significa protocanónicos, qué significa deuterocanónicos. Ahí les va, dice. Los protocanónicos son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, ya sea por la religión judía, por la Iglesia Católica o por las iglesias protestantes series. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia. Protocanónicos, proto, que quiere decir bueno, que quiere decir adelante, que quiere decir válido. Protocanónicos son todos los libros que han sido aprobados por los judíos, los hebreos, por la Iglesia Católica o por las iglesias protestantes serias. O sea, todos los libros que están en la Biblia no son aceptados por todos, ¿eh? Déjenme que les digo. Entonces, los protocanónicos son los que son aprobados por los tres: judíos, católicos y protestantes serios. Y los deuterocanónicos, vamos, aquí viene el problema. Los deuterocanónicos son aquellos libros de la Biblia, que están en la Biblia, de cuya inspiración se dudó algún tiempo o por alguna iglesia. Así es. Recordemos que la canonicidad de los libros, o sea, el decir este libro está inspirado, este libro no está inspirado, se dio desde el año 393, el concilio de Hipona, 300 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de que se escribiera el último libro, el libro del Apocalipsis, hasta el concilio Vaticano II en el siglo XVI. Entonces se llevó más o menos 1,000 años para poder definir qué libro está inspirado y qué libro no. Todo esto producto de mucho estudio, de mucha profundización. Por eso, esto que les estoy diciendo está en la lección 15. Por eso, quien no ha visto las lecciones anteriores, váyase por favor a las lecciones anteriores, porque si no, va a estar preguntando y preguntando y preguntando. Y anoten, por favor, porque así es como a uno se le queda en la cabeza las cosas. Los protocanónicos son todos los libros aprobados por los hebreos, por los católicos y por las iglesias protestantes serias. Los deuterocanónicos son los libros de los cuales se dudó algún tiempo por alguna de las tres iglesias, de las tres personas que le estoy diciendo, judíos, católicos o protestantes serios, o también porque alguno de los tres no los aceptó. Entonces, esos son llamados deuterocanónicos. Vamos a ver cuáles son protocanónicos, ahora sí, y cuáles no, dice. Estos libros son 7. Ahí les va, ¿eh? Mírense. Fíjense nomás, ¿eh? Los libros deuterocanónicos, o sea, los no aceptados en algún tiempo o por algunos. Los libros del Antiguo Testamento que no son aceptados por los hebreos, fíjense, los hebreos no aceptan estos libros como parte de la Biblia. Les dicen ellos otros libros, o les ponen libros biográficos, o libros de personajes judíos importantes. No los consideran dentro de la Biblia. O sea, los hebreos dicen que estos no son inspirados por Dios hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esos libros que no aceptan? El libro de Tobías, donde está Tobías que va a buscar a su novia Sara con el arcángel Rafael, no los aceptan. Tampoco Judith, ¿se acuerdan? La que tiene su suegra,
y Obed y todos esos personajes, el libro de Judith, que algún día vamos a leer. Y luego está el libro de la sabiduría. ¿Por qué no aceptan el libro de la sabiduría, padre? Porque este libro sale de todo el orden del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todo se escribió en hebreo, menos el libro de la sabiduría. Bueno, en hebreo y en arameo. La sabiduría se escribió en griego, que es el idioma del siglo I antes de Cristo y del siglo II, y el libro de la sabiduría se escribe en griego. Entonces los judíos dicen, no, no podemos aceptar un libro que no está escrito en el idioma sagrado del hebreo. Tampoco aceptan el libro de Baruch, tampoco lo aceptan. Dice que ese no tiene nada de importante para conocer a Dios. Y tampoco aceptan el primero y el segundo libro de los Macabeos. Dicen que no, que esos libros son narraciones de historias de personas judías heroicas, pero que no tienen nada que ver. Y tampoco aceptan ellos algunos fragmentos del libro de Daniel y del libro de Esther. Los fragmentos que no aceptan del libro de Daniel es porque algunos se escribieron en hebreo. Y el libro de Esther, porque dicen que ese libro narra a una extranjera o a una judía que vivió con extranjeros. Entonces, esa no tiene nada que ver con los judíos. Entonces, los hebreos dicen, ni Tobías, ni Judit, ni sabiduría, ni eclesiástico, se me había olvidado eclesiástico, porque son enseñanzas, dice, tampoco tiene nada que ver, ni Baruch, ni primera y segunda de Macabeos, ni algunos fragmentos de Daniel y de Esther, son libros inspirados por Dios. Eso dicen los judíos. Ellos dijeron que no. Sin embargo, los católicos, la Iglesia Católica aceptó esos libros porque entre los judíos también hay corrientes. Ahorita vamos a ver eso, ¿eh? Ahorita vamos a ver eso más adelantito. También hay corrientes que aceptan todos y hay unos que no aceptan todos. Es todo una odisea esto de la inspiración de los libros, pero es hermoso ver cómo la Iglesia Católica dice que sí, que todos son inspirados por Dios. Bueno, todos estos. Esos son los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Espérenme un poquito. Los libros del Nuevo Testamento que no aceptan los hebreos, bueno, los hebreos no aceptan ninguno. De hecho, para los hebreos el Nuevo Testamento para ellos no es nada. Ellos dicen que el Nuevo Testamento no es nada porque como los hebreos no aceptan a Jesús como Mesías, ni mucho menos como el Hijo de Dios, para ellos Jesús, fíjense, para los hebreos Jesús es un gran profeta. Para los judíos, Jesús es un gran, gran, gran profeta. Pero solo eso. Ellos siguen esperando al Mesías. Para los árabes, Jesús también es un gran profeta y lo respetan y nos respetan a los cristianos. Pero los cristianos, que somos ustedes y yo, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, para los cristianos serios, hay unas sectas por aquí en México que, ay Dios mío, qué dolor de cabeza. Ellos dicen que Jesús no es Dios, imagínense nomás, entre otras barrabasadas. Y hay cada católico incauto o atarantado que les cree, los escucha. Y se queda embobado porque nadie les enseña. Ojalá me ayuden a compartir estas lecciones con estas personas que tienen hambre de comprender y de aprender de Dios con su Biblia en mano. Dice así. Los hermanos separados, fíjense nomás, hay algunas sectas, bueno, los protestantes serios, no todos, porque los protestantes no serios aceptan todo, ellos ni saben ni de qué estamos hablando realmente. Ellos dicen que los católicos estamos mal porque aceptamos estos libros como inspirados. Dicen, del Nuevo Testamento son también siete. Siete libros no aceptan del Antiguo Testamento los judíos y los protestantes serios. Y del Nuevo Testamento también los judíos no aceptan ninguno. Para que me entiendan, los católicos aceptamos todos los libros del Nuevo Testamento, pero los cristianos serios, hablando de los luteranos, los calvinistas, no aceptan algunos libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios. Dicen, son libros muy bonitos, pero no están inspirados por Dios. Y los protestantes no serios
mejor ni hablo de ellos porque, ay Dios mío, me hacen enojar, hasta se me revuelve el estómago. Dice, del Nuevo Testamento son 7. La carta a los Hebreos dicen que no está inspirada, como ven, fíjense nomás, ¿eh? La carta de Santiago, no, pues no les conviene, porque ahí viene cuando dice, cuando uno está enfermo, llame a sus, los presbíteros para que le unjan con el aceite de la salvación. La segunda de Pedro tampoco la aceptan. La segunda y tercera de Juan tampoco la aceptan. El Apocalipsis dice, tampoco lo aceptan. Y algunos versículos de los evangelios, no, ellos dicen que esos versículos están agregados. ¿Cuáles son los que no aceptan? Marcos 16, 9, 20, dicen que eso no está inspirado. Lucas 22, 43 y Juan 8, 1, 11. ¿Qué les parece si vamos a ver esas citas que ellos no aceptan? Les invito a abrir su Biblia. Vamos a ir al Evangelio. Los libros completos no los vamos a leer ahorita, pero vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Ese me llamó mucho la atención, fíjense, ni yo sabía, para que vean que también estoy aprendiendo con ustedes. Marcos capítulo 16, ¿ya lo encontraron? Marcos capítulo 16, yo ya lo estoy encontrando. Hay que recordar que el capítulo 16 es el último capítulo de San Marcos y ellos dicen que ese capítulo es un agregado y que no es de San Marcos. Entonces, pues ellos tendrán sus razones para decir eso, yo no sé por qué. Ahí está, dice... Es conclusión del Evangelio, Marcos 16, capítulo 9, perdón, versículo 9, aquí estamos, 16, 9, 9, 20, dice así. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciarle a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto, a 2 de ellos, que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos, mientras comían, y les repartió y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense nomás, esta parte que es más de medio capítulo 16, los hermanos separados dicen que no está inspirado. Ellos dicen, quisiera saber la razón, pero no la encuentro. Ahora vamos a San Lucas. También dicen de San Lucas, dicen que ya vimos los libros completos que no los aceptan, pero tienen algunos versículos de los evangelios. Lucas 22, a ver, vamos a buscar. ¿Ya encontraron el Evangelio de San Lucas? Padre, va muy rápido. Ahorita que termine el video, tú lo vuelves a ver con calma y le pones pause ahí donde está pausar, para que el Padre Arturo se calle un rato y tú puedas leer. Lucas 22, 43. El versículo 43, ¿no les gustó? ¿Lo quieren votar? Lucas 43, ahí está, dice. Ah, pues es como un paréntesis, fíjense, dice... vamos a leer primero el 41 y 42 para leer cómo viene la narración. Dice, después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí viene el versículo 43, a ver, estamos en el huerto de Getsemaní, ya me ubiqué, cuando Jesús llora y suda sangre. Estamos en el huerto de Getsemaní cuando Jesús le pide al Señor, si puedes aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Entonces dice el versículo 43, dice, entre paréntesis, entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo.
Y luego sigue el versículo 44, que sí lo aceptan. Entró en agonía y lloraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. O sea, a los hermanos separados no les gustó que le agregaran, entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Posiblemente un copista o una persona agregó eso ahí. No sabemos la razón, pero bueno, los hermanos separados dicen, los serios, hermanos separados serios, luteranos o esos alemanes, que no es verdad, que en esto no está inspirado. Bueno, y el otro versículo, ahora vamos al Evangelio de San Juan, Juan 8. Vamos a buscar el Evangelio de San Juan. Por favor, vamos al capítulo 8. Juan 8, 1, 11. Juan 8, 1, 11. No aceptan mucho de San Juan. Qué bárbaros. Muy bien, vamos a ver, dice así, dice, ya están ahí, Juan, capítulo 8, versículo 11, el capítulo, yo creo que ya los que ya van en la lección 16 ya deben de manejar su Biblia bien, ya les enseñé muchas veces. Por eso, los que no han visto las lecciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, vayan a verlas. Y después nos alcanzan en la 16, porque si no, nomás están preguntándose cosas que ya dijimos. Capítulo 8, versículo 1, 11, dice, Jesús por su parte se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a esta mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. ¿Eso no les gusta? ¿Cómo ven ustedes? Así que dice, al oír estas palabras se fueron a retirando uno al otro, comenzando por los más viejos hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Ella le contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete en adelante, no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo ven ustedes? O sea, no aceptan del Nuevo Testamento los hermanos separados, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, el libro del Apocalipsis y algunos versículos de los evangelios de San Marcos, de San Lucas y de San Juan. Ave María Purísima, ya hasta me dio miedo arrimármeles a estas gentes. ¿Quiénes son ellos para decir que una parte de los evangelios no está inspirada o sí? Bueno, hay algunas razones. Algunos dicen que esos libros son muy posteriores, otros dicen que no los escribieron los apóstoles, otros dicen que esos fueron agregados. No sabemos exactamente porque remontarnos hasta el siglo I es un poco complicado. Vamos a ver una nota para terminar esta lección 16. Dice, aún hoy en la Biblia editan los protestantes editan Biblias que presumen de ellos, pero no son de ellos, se la volaron. Ay, no debería de decir eso, pero ya les dije. Aún hoy, dice, en la Biblia que editan los protestantes, faltan los deuterocanónicos del Antiguo Testamento porque no los consideran inspirados. Así es, mucho cuidado. Esta es una razón para entender si una Biblia de ustedes es católica o no. Si le faltan estos libros que dije aquí arriba, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, entonces esa Biblia es una Biblia totalmente protestante que un católico no debe de tener, ni mucho menos leer, ni mucho menos estudiar. Hay que desechar esa Biblia, regresársela a los hermanos separados o deshacerse de ella simplemente y no tenerla y comprarse su Biblia católica con todos los libros, los 73. Si ustedes quieren una razón para saber si su Biblia es católica o no, una razón, no es la única, pero una podría ser los 73 libros que estén contenidos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 17, yo estoy en la 16, es la lección 17. Libros protocanónicos y libros deuterocanónicos.
¿Ya me entendieron? No le entendí, padre. Vuelva a ver el video con calma y lo va a entender, señora. ¿Sale? Y véalo completo. Los que se conectaron al final, vuélvanlo a ver, señores. ¿Qué se necesita para el curso bíblico? Un cuaderno, una pluma, una Biblia católica y tener la cabeza puesta en el video. Pues gracias a todos ustedes los que comparten estas lecciones con otros. Hay muchas personas en el mundo que necesitan estos videos. Por favor, ayúdenme a llegar a mucha gente y evangelizarlos. Ayúdenme a ser un instrumento de Dios muy eficiente. Les pido perdón por mis defectos, por mis arranques, por mis enojos. A veces me calienta la cabeza y se me van las palabras, discúlpenme, pero es la pasión que le pongo a esto que me encanta. Y también les recuerdo que les agradezco a todas las parroquias que se reúnen a ver estos videos. Gracias, me hacen sentir que vale la pena el esfuerzo que hacemos mi equipo de trabajo y un servidor para llegar hasta sus hogares. Este canal católico es suyo, yo lo manejo, está mi nombre, pero es al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios tan positivos, tan constructivos que me mandan. Y discúlpenme a veces que les diga alguna cosita o alguna regañadita por ahí en medio. Nos vemos muy pronto, sigue la lección 18, ¿eh? Y vamos muy lento, pero va quedando todo muy claro. Espero sus comentarios para poder crecer en estas lecciones que están buenísimas. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto, la lección 18. Hasta la próxima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 18 sobre nuestro curso de introducción a todo lo que es la Biblia y alrededor de la Biblia. Me da muchísimo gusto saber y contar con el favor de su atención. Quiero invitar a todas las personas que por primera vez ven esta lección que se regresen a la lección 1. Esta es la lección 18. Si ustedes no agarran por orden las lecciones, van a tener muchas preguntas y no lo van a entender o a disfrutar como la persona que ya lo vio, que ya va con su orden, lleva su orden, lección 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, váyanse por favor a la lección número 1, o 2, o 3, donde ustedes vayan, con calma. Pero véanlas, siéntense. ¿Qué necesitan para estas lecciones sobre Biblia? Necesitan un cuaderno. Claro, la Biblia, la palabra de Dios, una pluma y mucha cabeza. ¿Sale? Bueno, no mucha, nomás poquita, porque es muy fácil de entender. Pero pónganme atención, por favor. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, Padre Arturo Cornejo, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Gracias a todos los que me hacen el favor de su atención, a todos los que comparten, disfrutan, a los abuelitos, abuelitas, jóvenes, muchachos, muchachonas, muchachones que ven este curso bíblico. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos y vamos a comenzar. Ya con esta introducción de saludo, vamos a comenzar con la lección 18, que se llama Libros Inspirados del Antiguo Testamento. Es decir, todos los libros que están en el Antiguo Testamento, no todos son aceptados por los hebreos, fíjense nomás, ¿eh? O sea, los judíos aceptan una parte del Antiguo Testamento, pero no toda. Y algunos aceptan muy poco del Antiguo Testamento y ningún hebreo acepta todo el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros. Y los hermanos separados, pues algunos no los aceptan. Hay libros, veíamos en la lección 17, en la pasada, que los hermanos separados serios, los serios, no los que a veces conocemos, religiones protestantes serias como los luteranos, los calvinistas, no aceptan algunos libros del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver por qué no los aceptan. ¿Cómo sabemos eso, padre? Muy bien. Primero que nada,
Dice, nos preguntamos, ¿por qué los protestantes no aceptan como inspirados los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? O sea, ¿cuáles son esos libros? Ya habíamos visto la lección pasada, pero se los voy a volver a decir. Los libros del Antiguo Testamento. Ahorita no vamos a hablar del Nuevo, del Antiguo. Los protestantes serios no aceptan Tobías, ni Judit, ni Sabiduría, ni Eclesiástico, ni Baruc, ni Primera y Segunda de Macabeos, y algunos fragmentos del libro de Daniel y de Esther. No los aceptan. Esos siete libros o parte de libros, dicen ellos, esos libros no son inspirados, ni están iluminados por Dios, ni nos dicen nada, ni son necesarios para la salvación. Dice así. La respuesta hay que encontrarla en el hecho de que en el tiempo de la iglesia primitiva, primer siglo después de Cristo, existían entre los hebreos dos cánones o listas de los libros inspirados. Así es, miren. Y aquí esto es muy importante. Nosotros vamos a una librería, pedimos una Biblia, nos entregan un libro así, ordenadito, con nombres, con versículos, capítulos, números, índice. Vemos también los mapas de ubicación. O sea, una Biblia como la tenemos hoy en día es algo muy fácil de conseguir y muy fácil de obtener. Pero cuando nosotros hablamos del siglo primero, o sea, el siglo en el que vivió Cristo, o poquito antes de que viviera Cristo, el papel era muy rudimentario, era caro. La tinta era muy escasa, era cara. Las personas que escribían y que sabían leer eran muy pocos, no pasaba del 10%, imagínense nomás. Entonces, los hebreos no tenían el Antiguo Testamento como lo tenemos hoy, así bien ordenadito, bien traducido a todos los idiomas. No existía, no había un Antiguo Testamento. Ni siquiera se le daba el nombre de Antiguo Testamento. Los hebreos no le dicen Antiguo Testamento, le dicen la ley o la Torá o los libros proféticos o los libros sagrados. Entonces, el término Antiguo Testamento es un término que la Iglesia Católica acuñó para ponérsela a todos esos libros anteriores a Cristo. Muy bien. Entonces, los hermanos separados no aceptaban eso. Y es, ellos tienen una razón suficiente, pero lo que me interesa a mí más es la razón por la que los hebreos no los aceptaban. Primero que nada es que había como dos líneas, como dos definiciones, ¿no? Parte de los hebreos muy conservadores, muy estrictos, decían no, los inspirados por Dios nomás son estos. Y había otra rama de hebreos muy, muy más abierta que decía no, también estos, no nomás aquellos, también estos otros. Entonces, no se ponían de acuerdo los hebreos y pues menos los cristianos. En ese tiempo apenas la Iglesia Católica estaba comenzando a dar los primeros pasitos, ¿no?, como iglesia. Toda desordenada, toda como podía, iba, ¿no? Desordenada no porque no estuviera el Espíritu con ella, sino desordenada en sus prácticas, en su orden. Estaba apenas en pañales. Muy bien, dice así. Estas dos corrientes, vamos a ver las dos corrientes. Una es el canon palestinense. Ustedes han oído hablar de Palestina, ¿no? Palestina se le decía, mucho tiempo se le dijo a todo lo que es la región de lo que hoy es Israel. Israel y Palestina, parte de Egipto, toda esa parte era Palestina. Así se le llamaba. Entonces, dice, una es el canon palestinense, que constaba solo de los libros protocanónicos, es decir, 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento hoy en día? 46. Si a 46 nosotros le quitamos 7, nos quedan 39. Es decir, que le faltan 7 libros antes nombrados. Así es. ¿Cuáles son? Los libros deuterocanónicos son, vamos a volverlos a decir, Tobías 1, Judit 2, Sabiduría 3, Eclesiástico 4, Baruc 5, Primera y Segunda de Macabeos. 7 libros, que el canon palestinense decía, esos 7 no están en el código, en el canon, o sea, nomás 39 libros, todos los demás, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Samuel, Oseas, Abdías, Sofonías, Eclesiastés, el libro del Cantar de los, etcétera. Todos esos libros, los 39 que nos quedan, para el canon palestinense, decía, esos 39 sí están inspirados.
¿Esos siete que están ahí volando? No. Entonces, había hebreos que creían en el canon palestinense. Y luego hay otro canon, o sea, otra regla. Hay que entender que en la lección 15 decíamos la palabra canon significa regla o vara en hebreo, en griego. Dice, un canon alejandrino contenía todos los 46 libros, los protocanónicos y los deuterocanónicos. Es decir, el canon alejandrino, yo creo que está refiriéndose a alguna ciudad de Alejandría, fuera de la Palestina. Hay que recordar que la Palestina antigua, hoy Palestina es una región dentro de Israel que está en conflicto, que está queriendo ser país, pero depende de Israel. Es muy confuso hablar de ese tema, no quiero tratarlo porque me voy a tardar muchísimo. Pero en aquel tiempo Palestina se le decía a Israel, o sea, donde estaba la parte más conservadora. Y Alejandría era otra ciudad donde también vivían muchos hebreos, pero que no vivían en Palestina y no eran tan conservadores o tan duros. Entonces, los alejandrinos, el canon alejandrino decía, los 46 están inspirados por Dios. O sea, también métale Ruth y también métale Esther y también, Ruth sí, Esther, Tobías, Judith, Sabiduría, todos están inspirados, los 46. Entonces, había una diferencia muy grande entre los mismos hebreos. Casi los palestinos y los alejandrinos son como los católicos y los protestantes, ¿no? No nos podemos poner de acuerdo porque hay cada idea y cada rareza que no se puede. Luego dice, vamos a continuar. Está muy interesante el tema, ¿verdad que sí? Está muy interesante. Pero para que lo entiendan, señores, hay que irse a la lección 1, ¿eh? Si no, los que apenas llegaron ni van a entender nada porque no van en coordinación con todo lo que ya vimos. Dice, la iglesia cristiana primitiva, nuestra iglesia católica, haciendo uso del poder que le dejó Jesús como depositaria de la verdad, ya hablamos de las llaves de Pedro, por eso llamamos a la iglesia católica encabezada por el Papa como la depositaria de las llaves y el poder que Cristo le dejó, porque Cristo no solo le dio unas llaves físicamente, sino lo que las llaves significan. Le dio el poder espiritual para decidir sobre asuntos, si son verdad, si son mentiras, si son ciertos, de decretar algo, de virtudes, de valores, de cosas importantes, o desechar algo que no es verdad. Entonces, ese es el poder que Cristo le dejó a Pedro. Por eso, el único que puede nombrar obispos, el único que puede nombrar santos, el único que puede nombrar beatos, el único que definió el canon de los libros como lo tenemos hoy ordenado, es el Papa, claro, con sus obispos, que son sucesores de los apóstoles, pero el Papa es el único sucesor de Pedro. No hay otro sucesor de Pedro en el mundo. Aunque algunos medios zafados han dicho que son ellos, entonces ya ven que cada loco que encontramos. Dice, como la iglesia, como depositaria de la verdad que Cristo le dejó, dice, adoptó el canon alejandrino. O sea, la iglesia católica dijo, bueno, ellos no se ponen de acuerdo los hebreos, unos dicen los palestinos, el códice palestino dice no, nomás 39 libros. Bueno, y el canon alejandrino dice que son los 46. La iglesia católica se puso en oración, pidió la inspiración del Espíritu Santo, estudió esto y dijo, nosotros vamos a aceptar el canon alejandrino, o sea, los 46 libros. Y esos 46 están contenidos en la Biblia. Todos los libros del Antiguo Testamento como los conocemos. Bueno, mucha gente piensa que los libros, que la Biblia la entregó Cristo así como un libro terminado, hecho y derecho. No, criaturas. Váyanse a ver las lecciones y van a ver qué difícil y qué dura fue la historia de la Biblia. Vamos a ver esto muy importante. Dice Jesús, de las 37 veces que cita la Escritura, fíjense este dato, no me acordaba, ya se me había olvidado. ¿Cuántas veces Jesús cita la Escritura? Hay que recordar, Jesús no le va a decir Antiguo Testamento porque el nombre Antiguo Testamento es una palabra acuñada por la Iglesia Católica para distinguir el Antiguo, todos los libros que es el canon del Antiguo Testamento alejandrino. La Iglesia le va a decir Antiguo Testamento a todos los libros antes de Cristo y Nuevo Testamento a todos los libros después de Cristo, hasta el año 100, terminando con el libro del Apocalipsis.
Sin embargo, Cristo en su vida y en los cuatro evangelios va a citar 37 veces la escritura. No sé si ustedes se acuerdan alguna vez, para no leer la Biblia ahorita, alguna vez cuando Cristo dice, está escrito. ¿Se acuerdan ustedes que dice eso nuestro Señor? Muchas veces lo cita y dice, está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Por ejemplo, acuérdense de del monte de las tentaciones ahí en Jericó, cuando el demonio quiere tentar a Jesús y le dice que se arroje, ¿no? Arrójate y unos ángeles vendrán por ti. Dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, 37 veces Jesús cita la escritura. Luego, 33 veces usando la versión del canon alejandrino. Esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a esta división hebrea. El canon alejandrino, 46 libros, el canon palestinense o palestinense, 39 libros. Entonces Jesús se enfrenta a esto, pero Jesús cita 33 veces la versión del canon alejandrino, el que tenemos nosotros. Por eso la iglesia acepta el canon alejandrino. Además, dice, en el Nuevo Testamento hay 350 citas del Antiguo Testamento. Fíjense nomás. O sea, los que escribieron el Nuevo Testamento, Pablo, Lucas, Mateo, Marcos, San Juan, todos los que escribieron el Nuevo Testamento citaron 350 veces el Antiguo Testamento. De ellas, 300 corresponden al canon alejandrino. O sea, hubo otras 50 que se citó el canon palestinense. Por lo tanto, Cristo cita 37 veces la Biblia, el Antiguo Testamento, o la Escritura, así llamada, pero de esas 37, 33 veces están basadas en el canon alejandrino, donde están los 46 libros. Y todos los que escribieron el Nuevo Testamento, que citan la Escritura y se está escrito, se dijo a los antiguos, toda esa manera de citar en la Biblia, el Antiguo Testamento, dice, 350 veces se cita el Antiguo Testamento y de estas 350, 300 son citadas el canon alejandrino. Muy bien, entonces, por eso la iglesia se inclina por el canon alejandrino, más que por el palestinense. Dice, los apóstoles nombraban a menudo los libros deuterocanónicos como Sabiduría o Judith. Así es, o sea, los apóstoles, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en los primeros escritos, en las cartas que existen de los discípulos de los apóstoles, se cita libros deuterocanónicos, o sea, no aceptados, como se puede decir, el libro de la Sabiduría, Judith, Tobías, se citan estos libros. Aunque los judíos no los aceptan algunos, sin embargo, los apóstoles los citan. Los primeros padres de la iglesia usaron el canon alejandrino. Así es. Acuérdense que la iglesia no solamente es Biblia, también es la sagrada tradición. Todos los libros, las costumbres que se hicieron en los primeros siglos de la iglesia forman parte de la sagrada tradición. Y esos libros son llamados tradición. Y dentro de esos libros, cartas, escritos, se cita al canon alejandrino, donde están los 46 libros. Por eso y por todas estas cosas, la iglesia se inclina por el canon alejandrino y lo acepta como válido. Dice, pero los protestantes, 14 siglos después, fíjense nomás, o sea, 1400 años después de que se define esto, para mí eso ya no es ninguna autoridad ni me interesa mucho, porque estamos hablando de 1400 años después, dice, los protestantes prefirieron volver al canon palestinense. Ellos dijeron, ya ven que por eso son protestantes, porque protestan, porque no les gusta, porque están en contra, porque nada les parece. Lo que la Iglesia Católica dice, ellos no. Entonces, los protestantes, dice, prefirieron volver al canon palestinense y decidieron no considerar los 7 libros deuterocanónicos. Los resultados son el canon católico, 46 libros. Nuestra Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento. El canon protestante, los hermanos separados, tienen 39 libros. Ellos saben por qué, no sabemos, pero tendrán sus razones. 1400 años después, háganme el favor.
Y nuestros hermanitos que andan por la calle, pregúntenles del canon palestinense y del canon alejandrino y se van a quedar así de que, no, yo no vengo a decirle de eso, yo vengo a decirle que se venga con nosotros y que venga a levantar las manos y a cantarle al Señor. Eso pasa. Bueno, nota. Ya vamos a terminar, ¿eh? Dice, alguien puede preguntarse por qué la diferencia de 7 libros entre el canon palestinense y el alejandrino. ¿Por qué esos 7 no? La respuesta a esta inquietud exigiría un estudio más profundo sobre la formación de estos cánones, que está fuera del alcance de nuestro curso, dice el padre. Bueno, ya en otra ocasión hablaremos de eso. ¿Por qué estos 7 no son definidos? Yo me acuerdo cuando recibí clases sobre esto, déjenles platico algo poquito para que lo entiendan. ¿Por qué estos 7 no fueron aceptados? Número 1, algunos de ellos no fueron escritos en hebreo. El hebreo para los judíos es la lengua sagrada por la cual Dios escribió. Otro es porque en algunos libros de ellos se habla de personajes muy concretos, como Tobías, como Ruth o como Baruch, donde se habla de ellos mucho. La intervención de Dios es mínima. Entonces ellos dicen, no, pues a mí de qué me sirve leer un libro donde no aparece Dios o aparece muy poco. Otros también pusieron como pretexto que esos libros no eran importantes ni sobresalientes sobre las cosas de Dios. Por ejemplo, los Macabeos, donde se habla de una guerra, de una revolución. Entonces ellos dicen, pues esos libros realmente a nosotros no nos dicen nada de la intervención de Dios. Entonces los judíos del canon palestinense, los más conservadores, los desecharon por esas razones y por otras más que ellos desconocen. También algunos, como son muy nuevos para ellos, porque los libros se escribieron algunos 700, 800 años antes de Cristo y algunos se escribieron 50 años antes de Cristo. Se dice por ahí que el libro de la sabiduría posiblemente se escribió mientras Cristo estuvo en el mundo. Entonces, pues ya era muy nuevo para que ellos lo incluyeran. Entonces, nuevo para ellos, para nosotros pues son muy antiguos. Entonces, esas son las razones por las que los judíos, algunos de ellos, no los incluyen en el canon como oficial. Actualmente los judíos siguen divididos. Unos aceptan 46, otros aceptan 39. Esa es la historia del Antiguo Testamento en cuanto al canon, a la regla, es decir, a los libros inspirados y a los libros no inspirados. La Iglesia Católica, gracias a Dios, acepta el canon alejandrino y acepta los 46. Bendito sea Dios que somos católicos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Esta fue la lección número 18. Libros inspirados y canónicos del Antiguo Testamento. Les invito a todos los que vieron la mitad de esta lección que vean las lecciones por orden. Váyanse a la lección 1 y comiencen desde la 1, 2 o 3, aunque vengan despacito con su Biblia en mano, su pluma y su cuaderno. Por favor, es muy importante que vean las lecciones completas. Gracias a quien ven las lecciones con su familia, a quienes las ven juntos en la parroquia. Eso a mí me alienta muchísimo saber que hay mucha gente que ve estas lecciones en su parroquia. Y gracias a los sacerdotes que me recomiendan, a los laicos. Yo quiero llegar a muchísimas personas porque me mueve el corazón a evangelizar. Es mi deber y mi obligación como bautizado y como sacerdote también. Así que hay muchos católicos que están perdiendo su fe porque nadie les explica todo esto que estamos analizando ustedes y yo, que somos afortunados. Ayúdenme a llegar a más gente suscribiéndose a mi canal y recomendando estas lecciones bíblicas. Que el Señor Todopoderoso los bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto en la próxima lección número 19. Bienvenidos, queridos hermanos, a la iglesia donde Jesús dijo por primera vez el Padre Nuestro, donde se los enseñó a sus apóstoles. En esta iglesia, desde la Tierra Santa, les saludo, viendo el Templo de Jerusalén atrás de mí. Desde esta iglesia podemos ver y conocer el Padre Nuestro en más de 100 idiomas, yo por lo menos conté. Así que les invito a que veamos juntos en la iglesia del Padre Nuestro, cuando sus apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Bienvenidos y comenzamos.
Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Monte de los Olivos, el monte donde se encuentra otro de los lugares que hoy vamos a visitar. Esa bandera que ven ahí es la bandera de Francia, y ahí donde está entrando la gente, yo creo que sí la ven, es la entrada a la llamada Iglesia del Padre Nuestro, o sea, donde Jesús rezó el Padre Nuestro cuando a petición de sus discípulos les dijo, y de sus apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre Nuestro que estás en el cielo, y ahorita lo vamos a leer de la Biblia. Bienvenidos, comenzamos este nuevo recorrido por este nuevo lugar de la Tierra Santa. Acompáñenme. Vamos a ingresar, miren, aquí está en latín, Pater Noster, en latín, Padre Nuestro. Como pueden ver ustedes, en este lugar fue donde Jesús va a decir el Pater Noster. Tenemos esta bella iglesia y vamos a ver todos los idiomas en que está puesto el Padre Nuestro. Es muchísima gente la que hay aquí y siempre es así. Custodiado por los padres franciscanos. Vamos a entrar para allá. Acompáñenme, por favor. Se fijan, estamos en la parte alta de Jerusalén, en el monte llamado Scopus, aquí a un lado del hotel. Aquí está nuestro hotel a un lado y está el Monte de los Olivos también aquí, y está el Monte Sion también, Monte Morat, perdón, donde está el antiguo templo de Jerusalén. Vamos a entrar a lo que es la llamada Iglesia del Padre Nuestro. Vénganse, por favor, y acompáñenos. Les voy a dejar en este momento las imágenes de todas las traducciones que se han hecho del Padre Nuestro a todos los idiomas existentes del mundo. No están todos aquí, pero sí una muy buena parte de los idiomas a los que se ha traducido el Padre Nuestro. En cerámica, vamos para allá, vénganse. Vamos a ver estas imágenes, los dejo. Acompáñenme, por favor.
Algo que es sorprendente es el idioma original de México, el náhuatl. Totatzine in iguala ilihuaca timosetziteca ma. Y bueno, está un poco difícil para mí ahorita porque me agarran de sorpresa. No esperaba encontrar el náhuatl. Un saludo a la gente de Acatlán, de Pochahuisco, de Topiltepec, de La Mojonera y de Viramontes y de Mazatepec, porque el idioma que ustedes hablan, que pertenecen a mi parroquia, está aquí, en la Tierra Santa, en el año de 1987. Alguien lo donó y se puso aquí. De entre todos los idiomas está el español, claro, y también está el náhuatl. Vamos a entrar a la iglesia donde sucedieron todos estos acontecimientos del Padre Nuestro. Vénganse. Vamos a entrar a estas ruinas. Vénganse, por favor. Según la tradición de la iglesia, en esta roca que tenemos aquí fue donde Jesús se sentó y enseñó el Padre Nuestro. Y todo esto es la reliquia del templo antiguo, miren, que existió mucho antes. Todo esto eran grutas que ustedes ven, que nos recuerdan la existencia de un antiguo templo. También hay muros sobre la roca, sobre la gruta, que nos recuerda a un antiguo templo. Y bueno, aquí fue donde Jesús enseñó aquello de la Biblia, aquella parte de la Biblia del Padre Nuestro. Voy a leerles en qué lugar Jesús les enseñó a sus apóstoles el Padre Nuestro. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y llora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan a su Padre, Él ya sabe lo que necesitan. Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres de sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre se les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Leímos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Esta roca que tenemos aquí nos enseña a nosotros que aquí Jesús estuvo predicando. Esto que tenemos aquí abajo son los restos de un antiguo templo. Aquí está el oratorio de las Carmelitas, donde oran ellas ahí, ante este lugar. Así que les agradecemos mucho el favor de su atención. Los dejamos con unas imágenes de este lugar, con música, para que se animen a escuchar el Padre Nuestro. Gracias.
Braille también. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por haber estado con nosotros visitando otro de los lugares santos, el Pater Noster, la iglesia donde Jesús dijo y rezó por primera vez el Padre Nuestro. Muchas gracias y hasta la próxima. Acompáñenos en un nuevo lugar de la Tierra Santa.